Bueno, pues comenzamos. Buenos, buenos días a todos. Gracias por, por venir a, a esta convocatoria. Eh, esta va a estar centrada. Bueno, primero me presento, soy Carolina eh, Fenol. Estamos aquí los tres técnicos del, del programa porque nuestro, nuestro, el, el responsable, el director de nuestra oficina, no ha podido acompañarnos hoy, está fuera, Augusto Paramio. Yo voy a, llevar, eh, bueno, a hacer una introducción a, a, a los contenidos y luego veremos los criterios de evaluación. Y después Isabel Pérez va, va a abordar la segunda parte que tiene que ver con, os va a presentar el nuevo portal de participantes. Y eh, después Manuel va a abordar todos los contenidos de, del formulario electrónico, del proceso de, de envío, posibles problemas eh, técnicos. Y, bueno, por supuesto, habrá un espacio de, de, de preguntas y mmm, tenemos la suerte de contar con, con un, eh, un caso práctico, un, eh, un proyecto beneficiario que, eh, bueno, eh, después, del, después de una pequeña pausa, eh, contaremos con eh, José María Auría y Soraya Ejido de, de la Fundación Anastasio de Gracia, que van a presentarnos un proyecto que ha sido recientemente seleccionado en, en la línea de, de memoria histórica. Y bueno, creo que contar con ellos pues, eh, eh, es importante porque bueno, tenéis a alguien aquí de, de primera mano, a alguien a quien le podéis consultar también, conocer sus experiencias y, y, y consultarles cualquier duda que podáis tener. ¿no? Bueno, pues a ah, otras cosas de cara un poco a los, a los contenidos y a la, a la organización. Como veis, esta, la sesión se está grabando, estará disponible en nuestra web en, en unos días. Eh, que más, al finalizar la sesión, eh, os, os pedimos que colaboréis para hacer una pequeña encuesta online, eh, muy breve, pero que a nosotros nos va a dar información importante para bueno, ver un poco cuál es eh, vuestra opinión y cómo podemos mejorar este tipo de, de sesiones y algo que se me olvida sí. bueno las, las preguntas sí como yo voy a hacer una pequeña introducción a, a los contenidos de las líneas si queréis al finalizar esta parte abordamos cualquier duda que os pueda quedar pendiente pues si alguien tiene dudas sobre qué convocatoria le encaja más o algún aspecto que no entienda y luego ya después haremos como el segundo bloque de, de preguntas ¿no? de formulario para los, eh, el caso práctico y tal. Os pedimos que como se está grabando, cuando vayáis a hacer una pregunta, eh, cada uno tenéis aquí vuestro botón rojo y una vez que formuléis la pregunta hay que apagarlo para que eh, os podamos contestar. Y creo que ya podemos empezar. ¿no? Bueno, vamos a la presentación. bueno, eh, como decía, voy a hacer una, una breve introducción. Eh, no quiero entrar mucho en detalle, pero sí para... Eh, bueno, eh, para hacer un, un pequeñito repaso. no. europa con los ciudadanos. es verdad que es el programa más modesto de los que tenemos de programas de gestión directa, pero realmente, si lo pensáis, es el que está más conectado en, con la, eh, la verdadera, el, el sentido la, o la razón de ser de, de la Unión Europea, porque es un, pro, es, un proyect, es un programa que trata de identidad, de valores comunes, de memoria histórica y de construcción europea. O sea, que realmente bueno, tiene, tiene una trascendencia fundamental. Y, de hecho, el Parlamento Europeo siempre, eh, siempre apoya eh, en todos los aspectos Aspectos, eh, la, el impulso y la continuidad de este, de este programa. ¿no? Y, bueno, Este es el, el presupuesto que tiene. Estamos eh, ya muy cerca de la, de la finalización de, del periodo del, del septenio, eh, pero bueno, que sepáis que habrá una continuidad, estará bajo un programa más, eh, más amplio, como hemos contado en otras ocasiones, y en principio se seguirán financiando los mismos tipos de actividades, incluso la, la idea es que se amplíe un poquito más la, la cobertura. ¿no? Tenemos eh, estos dos capítulos de memoria histórica y del de, que se llama compromiso democrático y participación ciudadana, donde están las, las otras tres líneas. Y bueno, estos son los temas. ¿no? Se trata de todo lo que se plantea a nivel de debates, análisis y reflexiones sobre eh, nuestra historia, nuestra identidad, incluso nuestra agenda política siempre eh, tiene que contar con una participación activa de la ciudadanía. Eso es fundamental tenerlo en cuenta y además es que se va reflejando a lo largo de, de todo el formulario de, de la propuesta. ¿no? De nada sirve tener un proyecto bueno o bonito si, si uno después no, no va a ser capaz o, o no va a saber muy bien cómo eh, conseguir que realmente la ciudadanía se implique y no sea un, un sujeto pasivo en las actividades. ¿Qué cosas básicas eh, tiene? Estas son las principales coordenadas del programa, rápidamente, que está dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro. Esto es importante porque, a diferencia de otros programas, donde están también aquí incluidas pues, todas las autoridades locales, regionales, es decir, eh, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, etc. El presupuesto eh, es muy sencillo de calcular en este caso porque va a tanto alzado. Eh, ya lo veremos luego con los compañeros, pero se calcula eh, con una serie de eh, umbrales en función del número de participantes, países y número de, de eventos. Eh, como en todos los programas eh, eh, europeos hay una cofinanciación, pero la parte positiva aquí, a diferencia de otros programas, es que no tenéis que justificar qué parte. De todo vuestro proyecto, ¿qué parte se va a cubrir con esta subvención y qué parte tenéis que cubrir vosotros? Eso ayuda muchísimo a la gestión económica y a la planificación de, de, del proyecto. Eh, ah, la, también hay prefinanciación en todos los casos, excepto en memoria histórica, y además es bastante rápido. Una vez que eh, habéis sido seleccionados en el plazo aproximado de un mes, ya eh, os ingresan una parte transnacionalidad fundamental. Esto, eso también luego se refleja mucho eh, a lo largo de la justificación del proyecto en el, en el formulario. Aquí no se, no se financian proyectos que, te, que tengan una dimensión únicamente nacional. ¿no? Por ejemplo, un proyecto sobre guerra civil, sobre qué ocurrió en una eh, localidad, en un hito histórico eh, determinado, pues ahí lo importante es saber enlazarlo. Eh, por su desarrollo por sus, eh, con, o su trascendencia eh, con otros elementos eh, o con otros puntos de la historia eh, europea. ¿no? Por ejemplo, asociarlo con eh, los inicios, el estallido de la, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este caso, nuestros invitados os van a… Ese punto, por ejemplo, os pueden explicar muy bien cómo lo, cómo lo han justificado. ¿no? Pero, que sepáis, no, no proyectos nacionales. Eh, las prioridades temáticas, que eh, bueno, sabéis que hay una serie de temas que varían por capítulo, no es obligatorio abordarlas, pero es eh, muy recomendable porque luego están en los, en los criterios de, de evaluación y además son temas planteados de una manera muy amplia, con lo cual no es difícil acogerse a alguno de ellos. Como os decíamos, estos son los posibles solicitantes, en este sentido, ninguna duda, ¿no? Países participantes. No olvidemos que eh, los, eh, los socios eh, bueno, y el líder tienen que eh, venir de algunos de estos países, no solo los, los Estados miembros, sino que también hay unos cuantos que se han adherido al, al programa y en ese sentido están en la, en la misma cate, eh, categoría. Eh, incluso eh, se puede decir que a nivel eso a nivel de eh, la identidad de los eh, de líder y socios. ¿no? Pero sí que se puede contar con, eh, bueno, participantes de… Eh, o sea, tú, por ejemplo, puedes tener un, un proyecto con, en, en, con tres socios de tres países, pero luego a tus eventos pues, eh, pueden venir participantes de otros eh, países participantes que no necesariamente sean socios. Vale, las convocatorias. Tenemos estas, estas cuatro. Yo creo que aquí os interesan un poco todas, ¿no? Cada uno tenéis intereses diferentes… Eh, ¿Qué puntos novedosos tenemos aquí? Eh, bueno, el deadline de las, de las convocatorias, que bueno, creo que ya sabéis cuáles son. ¿no? Es, es, eh, tenemos la fecha de, de, del, del 4 de, de febrero, el 3 de febrero y bueno, luego ya la de más adelante, la del 1 de septiembre, para proyectos de, solo para proyectos de la sociedad civil esto tiene que ver también con la entrada o la activación del nuevo portal de participantes porque a partir de ahora ya nunca puede haber un deadline que caiga en lunes o viernes criterios de exclusión han cambiado en el sentido positivo es decir que ahora te dan más posibilidades de solicitar la ayuda ya que bueno si tú en principio puedes estar en curso en uno de esos criterios de exclusión, pues, yo qué sé, pues si no estás a corriente de pagos, de seguridad social, eh, te da la opción de presentar una serie de, de elementos. Si tú estás ya corrigiendo eh, eh, esa falta, no, bueno, te da, la, te da la opción de informarles y, bueno, si estás en el proceso de, de enmendarlo, puedes, eh, puedes eh, participar. Eh, ¿Qué más? Eh, en el gran agrimen, es decir, el, el, el documento eh, eh, que se firma con, con la Comisión Europea, eh, es como el contrato, ahora van a incidir mucho más en la comunicación y publicidad del proyecto. Ojo, que luego esto hay que explicarlo muy bien el, en el formulario, eh, se incide más incluso ya con, con penas eh, económicas, porque es verdad que en muchos casos, pues la, los gestores del proyecto se relajaban un poco en este sentido y se olvidaban de hacer la, la, comuni la debida comunicación el utilizar el logo de este proyecto ha sido financiado tal o por eh, o de ponerlo los eh, elementos que hayan producido a lo largo de, del proyecto en eh, eh, guías folletos etcétera y claro lógicamente pues eh, eh, en este sentido, pues eh, hay, que, hay que responder ¿no? a, a esas, esos requisitos que te ponen. Y luego, nuevo portal, que bueno, no entro aquí porque lo va a explicar eh, con todo detalle Isabel. Bueno, sabéis que eh, para la parte de memoria histórica hay una serie de prioridades. No sé si tenéis eh, alguna duda sobre estos temas. Sí. Perdón, sí. eh, las fechas de deadline que has dicho, ¿como no se corresponde exactamente con lo que viene en el folleto este? Sí, ligeramente, ah. eh, ha cambiado ligeramente, sí. Vale, o sea, ¿siguen Son siendo días. primeros de febrero o septiembre? Para, eh? claro, vale. es decir, para memoria histórica y para hermanamientos es el, es la, la, primer, el, sí, la primera, que es el 4 de febrero. El 4 de febrero, vale. redes el 3 de febrero, de, de, de marzo, claro, ah. y ya sociedad civil el 1 de septiembre. Vale. Perfecto, gracias. Vale, o sea que en cuanto al tratamiento de los temas, no veo que, vamos, no, no hay dudas, ¿no? Bueno, repasar en cuanto a memoria histórica, eh, qué actividades, qué tipo de proyectos se financian. Aquí lo puede solicitar cualquier entidad de las que en general son, son, son elegibles para presentarse al, al programa, no hay diferencias. En otras líneas sí que. Eh, hay diferencia en, en cuanto al líder, ¿no? no todos de los que son elegibles pueden ser líderes. Eh, pero en este caso, cualquier ayuntamiento, asociaciones de memoria histórica, eh, ONGs, o sea, en ese sentido no, no hay ninguna restricción. ¿no? Y se trata pues, eso de proponer proyectos donde haya análisis, debates, eh, siempre eh, sin tratar de imponer una única memoria histórica, sino más bien una cultura de las memorias eh, eh, históricas. de en todo nuestro eh, territorio, con un, tiene un, aquí un enfoque muy importante también a, a las jóvenes generaciones, es fundamental incluir en las actividades eh, pues a este grupo objetivo tan, tan, tan fundamental, porque tiene que ver con la construcción de Europa, con hablar del futuro de, de Europa, con mejorar la comprensión sobre nuestra historia y, y, y nuestro futuro, ¿no? Y esta es la única que no eh, necesita obligatoriamente socios, pero es muy recomendable contar con socios porque te van a ayudar a, a darle mejor esa m, dimensión transnacional y ampliar la, el impacto y, y la cobertura. Claro, la financiación es de 100.000 eh, euros y la duración máxima es de año y medio. Entonces, más, tampoco entro más porque eh, nuestros compañeros de la Fundación os, os van a contar el caso práctico. Y el otro bloque de, de temas prioritarios del capítulo 2, es decir, para redes, hermanamientos y proyectos de la sociedad civil, pues son estos tres, ¿no? Se puede elegir, pues, que tiene que ver con combatir el euroscepticismo, eh, porque todo, desde porque se participa muy poco en las elecciones europeas o no se cree en el proyecto eh, europeo, no se comprende, en el futuro de Europa, hacia dónde nos encaminamos en todos los sentidos, ¿no? En, eh, Cuáles son los retos que tenemos que afrontar, o la adhesión de, de nuevos países, que algunos incluso puede ser más polémica, ¿no? Eh, el siguiente, que es el de combatir la estigmatización eh, de los eh, inmigrantes o de muchos colectivos en, en riesgo de exclusión social, se trata de, pues eso, de construir con, eh, contranarrativas, luchar contra, contra los bulos, por ejemplo, y las fake news, siempre fomentando ese diálogo intercultural y, y el, el, entendimiento, el entendimiento mutuo. Luego, el de la solidaridad en tipos de crisis, que está muy relacionado con con el tema anterior y que, bueno, al final lo que viene a tratar es de eh, eso, no de cuál es el papel de las, eh, nuestro como ciudadanos, de, también de las autoridades locales y a nivel eh, europeo, qué significa la solidaridad, que es un valor muy eh, común y, y, y muy ligado a, a nuestra identidad y qué implicaciones, tanto eh, políticas, económicas, también tiene el abordar. Directamente temas como eso, como la integración de los inmigrantes en una, pues en una localidad. ¿no? En, en bueno, este sentido no hay, no hay más dudas. ¿no? La línea de hermanamientos, que es en cierto sentido la más bueno, sencilla por su planteamiento, y, um, se trata de promover encuentros entre ciudadanos. No es obligatorio que los hermanamientos, o sea, que las ciudades estén previamente hermanadas formalmente o tengan previsto hacerlo, eh, en ningún caso implica, implica esto, esta formalidad. Eh, se trata simplemente, bueno, de plantear algunos temas eh, comunes, seleccionando otro municipio, pues, por las similitudes que puede hacer, por localización geográfica, número de población, eh, temas, retos comunes que tengan, inquietudes comunes o problemáticas, y a partir de ahí, bueno, eh, generar un encuentro que puede durar hasta 21 días, donde se traten todos estos elementos y se, 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 se fomente, pues, los, los encuentros, ¿no? No solo entre los representantes de las autoridades, sino también en la ciudadanía. Incluso es muy interesante contar también eh, con representantes de, de, del tejido social, ¿no? de todo tipo de asociaciones, por ejemplo, que a su vez son grandes portavoces de, de la ciudadanía y de, de sus distintos colectivos, ¿no? Esos son los, los requisitos, al menos dos, dos socios, la financiación máxima es de 25.000 euros y con un mínimo de cuando dice 25 invitados se refiere a los que vienen de, de fuera. Desde ¿no? ciudades es muy similar, pero digamos a mayor escala, con una mayor eh, trascendencia, tanto cuantitativa como cualitativamente. ¿no? Aquí sí que eh, bueno, hay que elegir toda una serie de, de temas comunes de trabajo. Para fomentar esa cooperación a largo plazo. ¿no? Entonces, bueno, la pueden solicitar tanto los propios municipios y autoridades locales como otros comités o asociaciones que actúen en su nombre. Y eh, pues, por supuesto ya cambia, cambia la, eh, los requisitos, porque necesitas al menos tres países eh, socios, un 30% de esos participantes invitados. Aquí se plantea, y si vienen en la línea de hermanamientos, normalmente eh, lo que se hace es que la eh, localidad de acogida, la que solicita la, las ayudas, recibe. A, eh, a los participantes del otro ayuntamiento o de los otros que pueden ser más eh, aquí en redes de ciudades normalmente se producen actividades en todas las localidades de los eh, municipios que, que participan ¿no? y bueno tiene eh, una subvención máxima como veis hay 150.000 euros también de prefinanciación y duración máxima pues mucho más amplia porque aquí se puede llegar hasta los dos años no hay dudas en cuanto a estas características no y proyectos de la sociedad civil, que creemos que hay alguna organización que, está, que se va a presentar en, en esta línea, aunque bueno, creo que ya la conocéis porque hemos hablado en muchas otras ocasiones. Eh, pero bueno, hay, aquí cambian un poco las tornas porque los solicitantes tienen que ser las eh, asociaciones o, eh, o ONGs que trabajen en este ámbito, ¿no? la sociedad civil, de la construcción de, eh, de Europa, otras instituciones educativas, eh, culturales. Y aquí sí que pueden participar autoridades locales o regionales, pero en calidad de socias. Esa es la, la diferencia. Eh, además, se exige también que de las grande, tres grandes tipologías de actividades, que al menos abordes dos de ellas, ¿no? la que tiene que ver con eh, hacer campa eh, campañas o eh, debates con los ciudadanos y eh, el de las, eh, organizar encuestas de, de opiniones. Y el voluntariado, ¿no? Contar con voluntarios eh, del Cuerpo Europeo de, de Solidaridad, que además eh, es un aspecto que se, se valora, están los criterios de evaluación, y tiene su, su apartado en el, en el formulario. Y bueno, esos son los requisitos, pues eso, la duración máxima año y medio, al menos tres, eh, tres socios de tres países diferentes, y en mil euros, un máximo de 150.000 eh, para estas para estos proyectos. Aquí tenéis el calendario resumen. No hay ninguna duda ¿no? respecto a esto. Y el periodo de elegibilidad, esto sí es importante. De hecho, bueno, en alguna ocasión, afortunadamente no pasa mucho, pero sí que ha habido algún proyecto que ha sido considerado inelegible porque tenían pensado iniciar las actividades en un periodo que quedaba fuera de este marco. ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ver uno, una vez que ya tiene claro que es elegible por organización y, y por tipo de actividades, es ver. Que también encaja en el calendario, porque a veces los eventos que uno tiene pensado ya tienen que realizarse en una fecha muy concreta y hay que asegurarse que coinciden. Esto es eh, un marco para iniciar las actividades, no es que se tengan que desarrollar de principio a fin en ese marco. ¿no? Unos pequeños apuntes sobre los resultados, para que veáis un poco pues, el ratio de éxito, cómo. Eh, ¿Qué ocurre. Es verdad que bueno, estos son los resultados del año pasado. Muchas veces mmm, ahí puede haber hasta grandes cambios, ¿verdad? En, de un año para otro, de repente puede haber un bajón de solicitudes en un cierto país o, o en general a nivel europeo. Y muchas veces son bueno, tendencias que no se sabe muy bien a qué, se, a qué se deben. Y eso produce también que el ratio de éxito pueda variar un poco, ¿no? Pero bueno, en general transmitiros el mensaje de que en, en España los resultados son. Mmm, Realmente buenos, ¿no? Eh, la, la gran mayoría de los casos siempre tenemos proyectos seleccionados en todas las eh, convocatorias. Eh, pues, por ejemplo, el, eso, el año pasado, nuestro ratio de éxitos estuvo muy muy cercano al ratio de éxito general europeo, ¿no? Pues, un, más de un 20% está está bastante bien, porque aquí hay que tener en cuenta que aunque es un programa modesto en presupuesto, pero se presentan muchísimas solicitudes. Muchísimas. Entonces, eh, bueno, eso también hace que, que, que el ratio baje, baje mucho, ¿no? Y bueno, en España pues tuvimos a eh, 16 organizaciones seleccionadas como líderes eh, en las distintas líneas y en total pues setenta eh, organizaciones que participan en proyectos seleccionados, que bueno, está realmente bien. Aquí veis por línea cuántos proyectos se, se seleccionaron. Eh, en total y, eh, eh, bueno pues, por ejemplo, en memoria histórica 37, la, eh, donde más se seleccionan es en hermanamientos, porque bueno, al ten, ten, tener también un presupuesto más modesto da eh, para muchísimas eh, propuestas. ¿no? Y, y, bueno, el ratio de éxito general varía mucho de, de, de unos a otros, pero, bueno, para que os hagáis una, una idea, ¿no? puede, puede ser en unos casos como en memoria es de más o menos el 10%. En cambio, en hermanamiento sube mucho, por lo que os comentaba antes. Las de hermanamiento van entre el 35% y, y el 40%, hasta a nivel e, europeo. ¿no? Y las de redes, pues a lo mejor una media del 15%. Y sociedad civil, más o menos un 7%, aunque ya digo que varía por años. Y aquí simplemente, te es, bueno, este es el listado de, las que, de todos los que fueron seleccionados el año pasado. Aquí veréis tanto ayuntamientos como como asociaciones, ¿verdad? En las en la, algunas tienen dos rondas, ¿no? hermanamientos y redes y, y estos fueron todos los seleccionados que bueno, eh, al final nosotros les contactamos y contamos con ellos para, para las jornadas. En este sentido no hay alguna consulta, no, no queda todo claro. Vale, pues dejo paso a Isabel que os va a contar el maravilloso mundo del nuevo portal de participantes.